Muy buenas, chicos. Hoy os quiero presentar un entreno de espalda. Como sabéis, la espalda se puede trabajar de dos maneras: la amplitud y la profundidad. Todo lo que va de arriba abajo, como este jalón que estáis viendo, en este caso es un agarre estrecho. También lo podéis hacer agarre ancho, agarre paralelo, para ir alternando. Todo lo que va de arriba abajo trabaja la amplitud y todo lo que va de adelante atrás trabaja la profundidad. Como veis, es importante la colocación de las piernas a 90 grados para no forzar la lumbar y extender bien el dorsal para arrancar de él y que no se nos carguen los bíceps. En segundo lugar, he hecho un remo en polea baja. Me gusta mucho porque lo trabajo muy bien y localizo muy bien. Como veis, el movimiento sigue siendo espalda recta, extensión de dorsales y arrancamos de dorsal. Aquí tenemos un remo en T. Como veis, se trabaja toda la espalda media. Es muy bueno ir con cuidado en la colocación de la espalda, porque aquí sí que la lumbar puede sufrir. Colocaros algún cinturón, alguna faja si trabajáis con mucho peso. Y luego ya he ido a un ejercicio unilateral para evitar descompensaciones. Es un remo en máquina a una mano. Primero hacemos una, esperamos unos 20-30 segundos y luego hacemos la otra, y repetidamente 20-30 segundos y al otro lado. Y para acabar, un ejercicio que me encanta es el pullover en polea. Bien lo podéis hacer en barra, como estáis viendo en el vídeo, o con cuerda. Es indiferente, a mí me gustan los dos. Es importante sobre todo que activéis muy bien la espalda para que no se os carguen los tríceps. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado y nos vemos pronto por el canal de Más Músculo. Un abrazo.